El invitado es una persona maravillosa, es amigo de la casa, él se dedica al periodismo deportivo, pero también es un gran conductor de radio. Quiero agradecer a Café Martínez, del Paseo de la Alegría, por recibirnos con sus delicias. También a Claro, con sus beneficios de Claro Club, ingresa a www.claro.com.py para enterarte de todo lo que te da Claro Club. Y también, por supuesto, a Sensu, con su nuevo Suzuki Ignis, un SUV compacto bien alto para nuestras calles. Y vos vas a poder disfrutar y experimentar un placer al conducirlo. Nada, nada lo detiene. Hoy en Te Invito a un Café, Marcelo Pulido. Turns out my baby loves to fish. She wants to do it all the time, early in the morning, in the middle of the night. She's hooked, and now she can't get enough. Man, that girl sure loves to fish. Illumination and your senses on fire. Muy contenta realmente de poder compartir, en mi caso, un té y una torta que está deliciosa. Ya me comí la mitad por ahí. En el caso de mi invitado, un café y a él le gusta el mixto árabe. Mixto pan árabe, sí. Hola, Marcelo Burgos. ¿Cómo le va, Lucía Zapena? ¿Cómo anda? Muy contenta, tiempo. ¿Verdad? Feliz año, Marcelo. Muchas gracias, igualmente, Lu. La verdad que hay muchas cosas para este 2017. Esperemos que se vayan concretando a poquito. Bueno, por, ya se te comentaron varias cosas, ¿verdad? Ya estás con 3 programas de radio. Se te juntó el ganado, ¿verdad? Se te juntó todo. Sos un chico de radio, sí. Evidentemente. Recién me contabas fuera de aire. El 99 fue tu primer año, digamos, de radio. Sí, arrancamos temprano. Tenía 14 años cuando eso. ¿14? Sí. ¡Wow! Y bueno, y así nos fuimos de a poquito. Mira, buscando el carnet. ¿Cómo entraste en la ropa? Le esperé a Hugo Rubín en el estacionamiento. Un martes por ahí, ¿verdad? Y le dije a Hugo que yo sabía todo lo que pasaba en Arrocambú y que yo sabía que los sábados era el día libre de todos y que él estaba muy solo. Entonces, qué mejor que alguien le acompañe ahí para atender el teléfono. Eso fue en febrero del 98 y me iba todos los sábados a atender el teléfono. Y una vez que yo estaba ahí en la radio, dije, no, yo tengo que estudiar locución. Yo quiero estar del otro lado también, del mostrador. Qué linda historia, de verdad, para la gente que está mirando. ¿No te parece muy stalker? ¿No te parece? Me lo atropellé así, dije, yo sé que el sábado es el día libre de todo, yo sabía todo. Así hay que ser, yo también fui bastante stalker para entrar en televisión, así que... Hay que ser así, ¿verdad? Es que a veces sí, y sobre todo cuando uno demasiado quiere algo y sabe que lo vas a hacer bien. Y si te gusta, lo vas a hacer bien. Bueno, era mi sueño, ¿verdad? Y se me mezclaron un poco las pasiones porque toda mi vida quise ser periodista deportivo. Y la Rock and Pop en ese momento no tenía nada de deportes. Era todo rock y todo eso. Entonces era juntar las dos cosas y bueno, meterle para adelante de alguna manera. Pero después sí, digamos, conseguiste también lograr esa parte que te gusta, que es el periodismo deportivo. Sí, y gracias a Dios después en la Rock and Pop también. Sí. O sea que pudimos mezclar así el rock, el fútbol, todo. O sea que realmente pasaron muchas cosas, como decía mi amigo Diego Maldonado. Había que disfrutar el camino y pasaron muchas cosas. Y van a seguir pasando también, ¿verdad? Pero este año comenzaste con Nueva Radio. Estás en mi grupo también, que es el grupo de la Nación. Radio Monte Carlo, Hey, en la 970. Agarraste todo, Burgos. Y bueno, fue parte del cambio, ¿verdad? Y sí, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos del tema de Monte Carlo, estaba muy buena la idea de seguir con la música. Pero yo le dije a la gente del Grupo Nación que del fútbol no me podían quitar. Claro, es tu entonces, pasión. Sí, entonces, bueno, ahí surgió la 970, ok. Y bueno, y ahí cuando estaba todo cerrado, cuando parecía todo final y acabado, y bueno, apareció Hey en el camino, que también a mí me interesó porque es un público que a lo mejor no estaba apuntando. Un público, un target, un teenager, ¿verdad? Que nos renueva un poco. Claro. Y no nos hace sentir tan viejos. Te va a obligar a que estés, pero que sepas todo el tema de los youtubers, sí, de las redes. Los artistas. Todas las redes, los artistas también, sí. los más pop, sí, también de repente. Hay que ir empezando a leer un poco más. ¿Verdad que bueno, sí? Bueno, yo hago así, bueno, en realidad es así, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, pero hay que estar todo el tiempo leyendo. Bueno, ¿y qué haces cuando no estás trabajando, Marcelo? Bueno, y trato de aprovechar el tiempo libre, ¿verdad? Para primero distraerme de todo lo que es el trabajo, salir un poco, conocer un poco lo que es la gastronomía, por sobre todo. Yo tengo una idea y voy a tirar acá. ¡Ape! Y voy a tirar en este espacio, voy a tirar una idea gratis. El que quiera agarrar, agarra. Y bueno, por lo menos que me digan un saludo o algo así.
Yo quiero tener algún día una aplicación que tipo Maps, vos digas dónde estás, ajá, y te diga dónde hay lugares para comer algo rico. Pero no hay algo parecido. Viste que rico es subjetivo. Depende, pues a mí me de puede una. Gustar la empanada de queso o te gusta la de pollo, ¿verdad? Claro. Entonces, vos, por ejemplo, estás ahora mismo en el Paseo de la Galería. Sí, estamos. Entonces, vos en el Paseo de la Galería te salta Café Martínez. Estamos. Y te salta el mixto árabe. O sea, es un recomendado, porque a mí me gustó. ¿Entendés? Yo te recomiendo. ¡Qué bueno! ¿Entendés? Un día estás en Barrio Obrero y te saltan dos lugares y te dicen, acá es rica la empanada de queso al horno. Tipo el TripAdvisor y todo lo que hay de tribado de los de hoteles, comida. Pero de comida y en tu teléfono. Entonces, a mí me gusta ir diversificando, conocer cafés, conocer lugares para comer, disfrutar un poco, salir por ahí, me gusta. O sea que te gusta bien, comer bien. Sí, y me gusta salir. Porque vos sabes que también tenemos que aprovechar nuestra edad, porque después se nos pasa el cuarto de hora. Entonces tenés que salir, hay que aprovechar, hay que tocar tambo por todos lados. Bueno, vos estás después de los 30, te falta todavía para los 40. Igual el hashtag es, ya no tenemos 20, es no el hashtag. No tenemos 20, sí. Definitivamente no, Marta, lastimosamente no. Y bueno, vamos a comentar también tus horarios. Estás a la siesta, estás en Monte Carlo. Sí. Arranco la mañana temprano, ok. Ya. 6:30, 9:00. ¿Te levantas a qué hora entonces? Y 5:15, porque sabes que pasa, hey, no es solamente radio, es radio y TV. Entonces, lo que me costó aprender a operar videos. Y hasta o sea, que una cosa churro. Es el audio. Espectacular, te abro un micrófono acá, te paso, ta, ta, ta. Pero tenés la computadora de videos. Porque yo cuando voy a la música, paso el video. Oh. No sabes, fueron 2 semanas de mucho trabajo. Mira, y también tenés que estar todo bien empilchado como ahora. Exacto, no tengo que estar presentable, ojeras out. Yo ahora, ¿sabes cómo voy a arreglar Monte Carlo, verdad? Descalza y con ropa de deportiva. Y bueno, me pasa que sí, también me voy a Monte Carlo. Y a la noche, 9:70, como son horarios entrecortados, otra cosa, aparte no es solamente comer mi vida, trato de que por culpa de la comida, meterle un poco más de deporte. Haces. Y encontré mi deporte en el mundo, que es el squash. ¡El squash! ¡Ta, ta, sí, ta, ta! Sí, sí. ¡Qué genial! Encontré el año pasado, jugué 3 torneos ya, así estamos ahí. También puedes sacar toda tu ira, tu rabia, brillante, tu frustración, brillante. Tu enojo. Vos sabés que la pared está para eso. ¡Qué genial! Hoy te estresó el jefe, te vas a ir, salís nuevo. Y en toda tu carrera de radio, que bueno, que ya es bastante, son muchos años, ¿qué fue lo más complicado que encontraste en el camino? De repente lidiar con los jefes, o de repente te piden cosas que vos no estás acostumbrado a hacer, o qué fue lo que más hasta ahora te costó. Bueno, quizás el espacio de radio uno lo puede conseguir, ¿verdad? Hay muchos medios, muchas radios hoy, hay mucha gente que hace radio. Y el tema es permanecer, el tema es mantenerse. Y en su momento, de verdad, creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando estamos empezando, que los medios en Paraguay te piden vender. Y bueno, yo creo que los contactos comerciales, por sobre todo, lo vas haciendo en el camino. No cuando empezás precisamente. Si hoy vos decís que te toca vender, a lo mejor hasta es negocio para vos vender, ¿verdad? Vas a sacar más rédito. Pero cuando estás empezando, cuesta mucho, tenés que tocar muchas puertas. A mí me ayudó muchísimo trabajar con Tony Amorín. Mira, Tony, un beso enorme a Tony. Yo era un don nadie en los medios, un pibito que estaba arrancando, pero hacía el programa con Tony. Y cuando tocaba el timbre a una marca, decías Tony Amorín, ya se reía el tipo. Entonces el cliente o el futuro cliente tenía que decirte sí o no nomás. Claro. Pero costó, bueno, me costó mucho eso, vender, salir a vender, ser un comercial. Y nada, después sí, los jefes siempre cuestan, ¿verdad? Hay que ser sincero, pero así como cuestan, se aprende. Se aprende y hoy tenés muchos auspiciantes. Y justamente te vamos a hacer un regalo de uno de estos auspiciantes que está contigo en Monte Carlo, que es Claro. Y como sos un chico de radio, Claro Música, con wow. Claro Club también te hace un pequeño regalito. Para que yo me voy a ir a tu programa de radio. Vamos a ir a Ñuguazú con él. Y te juro que te quiero ver con esto. Sí, ya en está. Ñuguazú también, pero aparte de Ñuguazú jugando Squatch, también en la radio te quiero ver con tus nuevos auriculares de Claro Música. Me para gusta. Que tengas mucha música. Buenísimo. Y la gente, claro, que está con vos también en tu programa. La otra vez escuché que hablabas de la película, que iba a estar en el 2x1. Después me tenés que contar eso. Después me tenés vamos que contar cómo eso. Estuvo. Bueno, pude venir, yo pero sí, le mando un beso y un abrazo grande a la gente de Claro. Y también te vamos a hacer un obsequio de Suzuki, de Sensu, de Ignis, ahí está. ¿Para la compu? Es un set, sí, de parte de Suzuki, del CV compacto.
Pero espera tu compu. Para que esté protegida tu compu, yo sé que andas con tu compu por todos lados. Ya andábamos por ahí, sí. Y mira, de por ahí en un momento tenés también un Suzuki, entonces te damos ya el llavero por favor. Por favor, me parece que este año vamos a cambiar por tu compu. Vamos con el English, que es un CV, comparto genial. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tú estás Soda Stereo, así sí, que. Sí, sí, sí. No hablamos mucho de música, pero sí. Traje una remera que tenga que ver con la música, porque yo dije, Luchesa apenas le gusta el cine, le gusta el teatro, y ahí voy muy para atrás. De verdad, sí. No vi Friends, imagínate. ¿Qué? No. Sí, bueno, imagínate. Pero amigos son los amigos, vi con Carlín y Pablo Rago. ¿Y no viste Circuit City? No. Entonces dije, voy a aclarar algo de música que también le gusta. Sí, vi amigos son amigos. ¿Sí? Con, claro, pues Pablo Rago y Carlín, claro que sí. Friends will be friends. Ahí está. Bueno, eso por ejemplo, la nueva generación no entiende. Pero bueno, y Soda Stereo traje para ponerle algo de música. Y es para nuestra amiga Chetu también, que está de México mirándonos. Sí. Le mandamos un beso. Vamos a brindar entonces por tus sueños, Marce. Sí, que tengas salud, dinero, amor, trabajo. ¿Qué más querés en tu vida? Amor, siempre. Salud. Amor, salud. Siempre.